estuvimos en la torre, como vieron algunos clips. Nos vinimos a visitar un lugar donde nos odiaron. Pedimos las cosas, nos trajeron todos. Le dijimos tipo merci, todo. Y ya nos dieron la cuenta, como tipo, váyanse a la mierda. Son las típicas, mesitas parisinas. Ok, bueno, ahora terminamos de desayunar en ese lugar que casi nos pegan una piña y... Al final mejoró igual, al final nos tiró una sonrisa. Sí, es verdad, un poquito mejor estaba. Cuando pagamos. Cuando pagamos. Sonrisa. Y ahora nos vamos directamente a hacer todo un camino para ir a la zona de Lucien Pellice, que quería ir ayer. Por suerte el clima se amigó con nosotros, así que vamos a pasar por arriba del río Sena, que es este, ¿no? Sí. Vamos por arriba del río Sena y vamos todo derecho hasta toparnos con Lucien Pellice. ¿Y dices tú? Me compré finalmente mis 8 macarons de la Durée. Me pedí unos sabores increíbles y aparte la cajita es súper dura, amor. O sea, realmente. Ahí está. ¿Te gusta? Thank you.
música linda. Bueno, vinimos a un lugar que se llama... ¿Cómo se llama? La Reverie. Lo elegimos porque es el único lugar que encontramos que tenía como un poco de vida. Pero honestamente, todo es bastante muerto. Este es como el sector que hay como demasiada noche y demasiados bares. Pero bueno, nos pedimos unos mojitos y una cerveza. Sí, o sea, la gente está, pero lo único que se escucha es la voz de la gente. Sí, o sea, hay gente, pero no hay música. Y eso es muy raro. Porque hay gente tomando y alcoholizándose, pero la verdad es que no hay música. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al día de hoy. Hoy nos despertamos muy temprano para ir a Café La Florida. Y cuando digo muy temprano, digo 6 de la mañana. Porque abre a las 7 y media y es como un lugar súper hypeado. Así que les voy a mostrar un poco el outfit. Tengo la cartera,
un piloto porque la verdad hoy está nublado y fresco. Me puse esta remera chill de Zara y los pantalones que estuve usando en el show con las zapatillas. Y Juani tiene suéter, camisa y pantalón. Fin. Hay unos que get a room, ¿eh? Get a room. Disgusting. Drácula. Que los días nublados en París, o sea, si bien hay mucha gente, se pasa mejor. Así que está súper lindo. En estos lugares que no son muy crowded. ¿Estás relajada, Clary? Sí, creo que me voy a quedar acá. Así que un gusto haberlas conocido. Espero que tengan un lindo día. Lo que más me gusta de este lugar es que vos acá podés traer comida, tus cositas, la tablet, la compu, un libro. Podés pasar acá todo el día abajo del árbol. Tenés un kiosquito ahí atrás. Sí, pero no se ve porque está del otro lado. Y simplemente podés pasar el resto del día en esta reposera en París. Thank you.
Hola, bueno, tuvimos un día fantástico en París. Creo que sin dudas este es mi lugar favorito en todo París. Eso que me falta conocer Versalles, todavía que no fuimos porque vamos a ir mañana. Ahora vamos a quedarnos a pasear por el barrio latino y realmente, o sea, creo que esto es lo más encantador hasta el día de hoy de París. Y es la segunda o tercera vez que vengo porque me encanta pasar tiempo acá. Así que me encanta, vengo renovada. Siento que este es mi lugar, esta es mi plaza en el mundo. Que queda enfrente de Notre Dame. Sí. Notre Dame. Y tenía mucho antojo de algo frío, así que me pedí un helado. Juaní se pidió un gangre. Así que hoy es literalmente uno de los mejores días en París.